Qué tal amigos, nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina, usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo, con el presidente Nayib Bukele. Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente, mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente bienvenidos. Qué gusto para mí saludarles a cada uno de ustedes y de manera rápida vamos a iniciar en materia en esta nota informativa mostrándole a usted lo que pasa cotidianamente en el territorio nacional. Sí, estamos hablando de accidentes de tránsito que golpean a diario nuestro territorio. Póngale atención a las imágenes que le estoy mostrando a continuación. Varias personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 18 de la carretera troncal del norte, cerca del desvío Atonacatepeque. Y y es que aquí mis amigos, póngale mucha atención que viene lo interesante. Según las autoridades, el conductor del vehículo particular invadió el carril e impactó de frente con un camión, tipo Picot, haciendo que este mismo volcara. En el lugar fueron atendidos cuatro niños, dos adultos y el responsable del percance fue trasladado a un centro asistencial del territorio nacional porque se encontraba bastante perjudicado de salud gracias a su imprudencia, que al parecer es el pan de cada día en algunos conductores del territorio salvadoreño. Rápidamente mis amigos iniciamos ya en la noticia principal de esta nota informativa Un notición a mi punto de vista para hacer el centro de San Salvador y todo San Salvador Mucho pero mucho más seguro Y es que nada más y nada menos el alcalde de San Salvador ha dado un anuncio excepcional Este mismo lanzó este lunes el nuevo sistema de videovigilancia Cibar Seguro Y es que este mis amigos específicamente ha constado en instalar 500 cámaras de alta tecnología Para monitorear y reforzar la seguridad en San Salvador, usted puede ver el centro de control que el alcalde ha instalado gracias a todos los aportes de los capitalinos. Un centro tecnológico de alta definición, de alta tecnología. Que usted lo puede ver en imágenes. Sinceramente, esto es algo totalmente excepcional y novedoso. Que yo no lo había visto antes en el territorio nacional y que se debería replicar en otros sectores del territorio salvadoreño. Y es que estas cámaras no solamente van a servir para cuidar la población salvadoreña, sino también para Alertar faltas comunes en los pobladores y también así hechos delictivos. Y es que con este nuevo sistema estamos desplegando más de 500 cámaras en los distritos de la capital. Estas cámaras son de última tecnología y cuentan con funciones como reconocimiento facial y lectura de placas de vehículos. Y aquí viene un punto bastante interesante: estas cámaras también tienen autoparlante. Que si usted bota basura en las calles o hace un acto inmoral o fuera de la ley, estos mismos serán advertidos en un megáfono para que toda la Población pueda escuchar qué está pasando en ese preciso momento. Las faltas de ordenanzas municipales, por ejemplo, serán botar basura en las calles, maltrato animal, irrespeto al peatón y actos inmorales. Ahora serán sancionadas en tiempo real, pues algunas de las cámaras cuentan con este mismo sistema que le mencioné anteriormente. ¿Y qué significa esto, mis amigos? Un pequeño ejemplo: si usted vota basura en las calles, el autoparlante le dirá que por favor recoja esa misma. Si usted no hace caso a las indicaciones, será fichado mediante reconocimiento facial y le llegara una multa específicamente a su casa de habitación y esto mis amigos es un buen paso en la capital del territorio nacional urgente que ya lo necesitábamos de hace tiempo y que hoy gracias a Dios al gobierno del presidente Nayib Bukele es una completa realidad para la seguridad de todos y cada uno de los capitalinos sin nada más que decir visto su comentario y opinión que aquí siempre lo más importante